Del 21 al 23 de febrero programó en el Parque Municipal de Ancud la Sociedad de Agricultores de Chiloé el desarrollo de la 41ª versión de la Expo SACH, certamen que tras dos décadas de inactividad se retomó el año pasado con un positivo balance. Tanto así que para esta nueva versión la propuesta busca superar con creces el desarrollo del evento, que busca combinar la exposición ganadera agrícola de la zona con las nuevas tendencias en maquinaria y tecnología para este importante sector productivo de la zona. Creo que este año vamos a superar con un poco de suerte los resultados del año pasado, que fueron bastante exitosos. Este año creo que vamos a tener mayor cantidad de empresas, dado el interés que se creó por el éxito del año pasado. Entonces han aparecido una serie de empresas que cuando vieron que la Expo 40 fue exitosa, están interesados en participar. Lo que augurio de que este año vamos a obtener mejores resultados inclusive que los de los años anteriores. Un importante aliado tiene la Sociedad de Agricultores de Chiloé en Chilolac, industria lechera, que por segundo año consecutivo suma su aporte a la organización, la misma que trabaja en otras líneas paralelas a la muestra agrícola de maquinaria y tecnología. El objetivo de esta exposición, tanto para los agricultores, es acercarle todas las novedades que de repente le puede hacer de interés y de colaboración y de ayuda en las actividades agrarias. Y por eso es que es tan importante esta exposición. Y para que esta exposición tenga una característica de aliño, tenemos aprovechando la infraestructura del recinto, las agrupaciones de beneficencia, van a estar colaborando con lo que es la gastronomía chilota, también van a haber personas que son pequeños emprendedores mostrándose su propia actividad, cosas que son muy interesantes, que por ejemplo un caso es un agricultor que produce stevia, que están de moda hoy, está en el mundo la producción de stevia, y aquí hay un productor chilote que hace stevia y en forma orgánica. También, por ejemplo, todo lo que es la agrupación de agricultores orgánicos, también mostrárselo. Esto queremos instaurarlo, de que sea una exposición tanto para los ancuditanos, para los chilotes y para todos los turistas que en estas fechas tanto que nos visita. Que la comunidad participe y se integre es el propósito de los organizadores, y es que la muestra forma parte del patrimonio de la zona, indican. Esto independiente de la pausa que durante dos décadas tuvo la muestra, siendo varios de sus fundadores los que hoy vuelven a proyectar su crecimiento. Lo ideal es que la gente participe de esta exposición, que vaya, que asiste, los agricultores, que son medio remolones de repente, porque bueno, muchos están con actividades propias de la época, que son los fardos, silos, pero que se hagan un tiempo, vayan a la exposición el día 21, 22 y 23 de febrero, porque va a haber harto material, va a haber hartas cosas interesantes, y lo ideal, como te digo, es que toda la gente se involucre en esta exposición y cada vez vaya siendo más grande, y tratar de que no se pierda como se perdió un par de años atrás, que siga funcionando, que se siga haciendo, y cada vez con más recursos, más gente apoyando, más empresas que se interesen en venir. Así que, como te digo, están todos invitados para el 21, 22 y 23 de febrero al recinto de la SACH en Ancud.